Solo el pueblo puede exigir al Congreso Nacional que retroceda para que no se venda ni se alquile el territorio hondureño con las pretendidas zonas de empleo y desarrollo económico sedes y que se busquen otras alternativas. Una vez que el Colegio de Abogados de Honduras se pronunció con el informe técnico jurídico de la inconstitucionalidad de estas regiones, otros sectores deben opinar. Debe pronunciarse de una manera directa también lo que es el Ministerio Público a través de la Fiscalía en defensa de lo que es la Constitución, las Fuerzas Armadas de Honduras, así como lo dice el artículo 272 de la Constitución de la República, que están instituidas, se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República. Las sedes pueden servir de paraíso fiscal para corruptos o escondite para los del crimen organizado o narcotráfico, considerando que es un estado dentro de otro estado, que tiene sus propios gobernantes, las leyes, autoridades e infraestructura. Por eso es necesario rectificar a tiempo. Lo que debemos de hacer todos los ciudadanos, todos, es obligar la reversión de la ley, que se revierta, que se anule, que se derogue. Derogando esa ley, se pueden crear otros modelos de desarrollo que pueden tener características similares, pero que no se cede la soberanía, la gestión, la justicia, la seguridad, el orden y la toma de decisiones como que si fuera un estado dentro de otro estado. No hay duda que detrás de estas regiones lo único que existe es un interés económico de algunos políticos que se beneficiarían con la venta del territorio nacional, pretendiendo desconocer que cometen delitos de traición a la patria, que no prescriben, por cierto. Así lo demuestra el interés del que ahora gobierna el país. Despidió en el 2012 a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por declarar improcedente las ciudades modelos, pero por su insistencia, un año después modificó algunos artículos para despojar de manera forzada a los residentes de Islas de la Bahía, Choloma y Nacaome en la región sur del país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uccini, les hemos informado.